Transparente el agua, boludo, qué transparente. ¿Qué pasó acá? Mirá lo que es el agua transparente. No, a veces se ve alguna camita de lenguado. No, qué transparencia. Impresionantemente transparente. No me gusta tan transparente para el pejerrey, pero tal vez donde vamos a ir el agua está un poquito más turbio. Utilizar el mismo aparejo que usé allá en la salada de bollitas, nada más que anzuelo más chiquito, un anzuelo 4-5, porque se ve actividad en superficie, la brazolada 40 centímetros más o menos. Ahí tuve un pique con una caña de fondo que tengo, estamos probando. Ahí está, a ver si en tiempo real lo van a ver. Me parece ese clavo. Ahí está. Mira. Ahí viene. Tiempo real. Chiquito. Pero bueno. Bueno. Señal de que hay algún peje dando vueltas. Chiquito este. No da la medida, tiene 20 centímetros. Más o menos. Pero bueno, por ahí aparecen los más grandecitos. Tengo pique en la otra. Sí. En la otra caña también tengo pique. Pero peje chiquito. Igual acá sabemos que no son muy grandes los pejes. De fondo, bien de fondo. Bueno, estaba mostrando el aparejo de flote. Voy a probar tres bollitas. Pienso que tiene que andar bien. Un aparejo de 2 metros largo, más o menos. También lo voy a encarnar con camarón. Puntera lastrada de 20 gramos. Condiciones espectaculares, ¿eh? Pero bueno, tranquilidad en el agua. Vamos a ver si aparece alguno grandecito. Pienso que a flote tiene que andar también. Sí.
Vamos a ver. Si anda mejor a flote que a fondo. A mí me gusta pescarlo a fondo acá, porque me gusta ver la punta de la caña cuando se mueve, cuando entran a picotear. Se ve la actividad. Ahí están jugando en la boya. No sé, no creo que se vea. Acá re chiquitito. Está concentrado todo acá. Sí. Lo que tiene es que si tiramos mucha ceba se puede venir el pejerrey chico y te descarna de lo lindo. Poquito. Yo tengo pique en aquella. Sí. ¿Hacia el fondo? La última. Eso tengo clavado. También chiquito. Ahí está. No, chiquito. Si es grande el pejerrey, se traga. Que pique. Ya, este es lindo. Ya. Oh, este es lindo. Ahí lo ven en tiempo real. Upa. Es lindo, ¿eh? Este es lindo. Sí, sí, sí. En la línea de fondo. Ese es de los buenos. Ah, de los buenos. Para lo que es acá. Sí, está espectacular. Da ahí, medidas. Ay, se me fue. Medidas. Ay, se me fue. Bueno, ya va a venir otro. De fondo está bueno pescar. Me gusta. Se ve cuando atacan. Pero están comiendo suave, ¿eh? Porque si no, sí. Pescar más o menos lindo se traga. Yo tuve una bajada importante y seguro que la captó la cámara. ¿Lindo? Sí. Es muy lindo. Corre. Ese está bueno. Sí, sí. Y más si es doblete. Mira. Está lindo, ¿eh? Bueno, ahí miren. Mi amigo está pescando. ¿Ven?
y está filmando esto para que ustedes lo vean. Mira. Muy lindo. Doblete. Doblete. La cantidad que han acertado. Ahí tengo la bollita mía y ya tengo pique en vivo. Miren, esto era lo que yo quería. Miren qué linda pelea. Qué linda pelea. Muy linda pelea, brindan estos ejemplares, la verdad. Bueno, les voy a comentar mientras pescamos, ya que estamos pescando juntos. Este pesquero yo lo conocí hace algo así como unos 7 años más o menos, u 8, cuando un amigo, que lo tengo acá a mi derecha, me trajo, porque yo no lo conocía, te digo la verdad. Fíjense qué lindo tamaño. Sabía del pesquero San Antonio, que está más adelante y demás, pero no sabía de este pesquero exactamente. Fíjense, me había hablado de la puntita, ¿eh? Y bueno, un blooper siempre tiene. Y bueno, un día Miguel Agapa me invita y me dice para venir a este pesquero. Hay que caminar un poco, en parte, ¿sí? No es tremendamente accesible, no es de que vas a remar, perdón, yo estoy sacando esto de la cama y llegás. No, tenés que bajarte del kayak un par de veces, tiene sus cositas, pero como estás viendo los resultados. Han pasado más o menos 35 minutos que llegamos y venimos con un pique bastante bien. Bueno, encarno y tiramos juntos de nuevo, dale. Ay, pero somos más bien chicos. ¿Y? Son chicos. Sabe lo que yo sé. Hay otro en el canal, hagamos lo que también. Me dice. Esto parece lindo. Curiosito, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Gracias.